Hola, buen día. Eh, quiero dar un apreciable agradecimiento a Fernando Osorio y a la Dirección del Patrimonio Documental de la Secretaría de Cultura de Puebla por la invitación a participar a esta clínica sobre gestión de riesgos en archivos y bibliotecas. Esta sesión está a mi cargo y está titulada como Principios de Preservación Preventiva y Correctiva, y abordaré los temas de causa, mecanismo y efecto de deterioro, así como las medidas mínimas de conservación que se pueden llevar a cabo para corregirlo. A continuación, voy a compartir pantalla. Muy bien, pues bueno, uno de los principales riesgos o problemas de los centros de información es que tienen una gran necesidad de asegurar la continuidad de los materiales documentales que poseen, ¿no? Esto debido a su valor social, su valor histórico, documental, científico, religioso, estético, ¿no? inclusive hasta sentimental. ¿no? Las bibliotecas, los archivos y los museos tienen su principal objetivo de resguardar, de organizar, describir, de conservar y poner al servicio. ¿no? no solamente es mantener la información en buenas condiciones, sino también que esté en uso, ¿no? que, esté, que se pueda transmitir esa información. Y pues bueno, eh, por, por tal razón debe crearse conciencia para la conservación de estos materiales documentales y prestarle las mejores condiciones posibles de atención y cuidado. Eh, pero también es importante que no solamente se lleven a cabo acciones correctivas ¿no? o preventivas, sino también que se gestione todo un proceso previo para que se puedan llevar a cabo estas acciones. Vamos a empezar con con el término de preservación. ¿no? Me gusta siempre hacer la distinción entre preservar, conservar y restaurar, porque muchas veces lo utilizamos de manera indistinta. ¿no? El término de preservación nos referimos a aquellas acciones político-administrativas que tienen como fin proteger de manera anticipada nuestros documentos a nivel institucional. ¿no? O sea, son acciones que consideran no solamente eh, el prevenir, sino son acciones administrativas, acciones financieras, acciones de conservación que incluyen estipulaciones sobre políticas, recursos humanos, instalaciones, almacenamiento, técnicas y métodos para que garanticen la preservación de nuestros, de de nuestros documentos. Algunas de estas técnicas o algunos de estos métodos pueden ser la elaboración de manuales, la elaboración de reglamentos, la capacitación y actualización del personal, ¿no? tener bien definidos nuestros planes de emergencia, el cómo vamos a atender una situación de emergencia y, específicamente, el considerar una partida presupuestal, ¿no? los recursos económicos necesarios para llevar a cabo estas acciones. A diferencia de la preservación, la conservación ya son acciones. Técnicas, ¿no? Ya son acciones técnicas a nivel de fondos y de colecciones, de acervos, en donde nos ocupamos de acciones indirectas. O sea, no estamos tocando todavía la documentación, pero son acciones indirectas que van a actuar en torno a este documento. Y algunos de los ejemplos de esto son el monitoreo y el control de condiciones ambientales, las características de los depósitos, el mobiliario, ¿no? El tipo de resguardo, el tipo de guardas que se van a utilizar el definir cómo va a ser el manejo y el control de, de plagas, y esto durante todo el ciclo del documento, ¿no? desde su producción, desde su exhibición, su consulta, ¿no? los procesos tecnológicos o técnicos que se estén llevando a cabo, ¿no? ya sea reprografía, organización, descripción, no la elaboración de, de, de catálogos o de algún instrumento descriptivo. También se ocupa de los riesgos de deterioro en las áreas donde se encuentran ubicados los aceros, ¿no? O sea, las instalaciones, el cómo está el mobiliario, el cómo está distribuida la documentación, ¿no? Eh, topográficamente, actúa sobre las causas de deterioro durante el almacenamiento, la manipulación y su uso, ¿no? Entonces, todo esto abarca la conservación preventiva, pero dentro del área de conservación también está la parte de estabilización, ¿no? Actuando sobre las causas de deterioro. Esto quiere decir que vamos a llevar acciones directas ya sobre la documentación, no tanto correctivas, sino preventivas, ¿no? Por ejemplo, la limpieza, la elaboración y la colocación de guardas, la eliminación de elementos metálicos. Todas estas acciones están previendo que evitemos o que se lleve a cabo acciones que puedan generar un deterioro mayor a largo plazo ya la intervención o la restauración ya son acciones directas a nivel de objeto, ¿no? ya es reparar el daño, ya es llevar a cabo todas las acciones necesarias para corregir, ¿no? subsanar y devolverle estabilidad material, física, química y estética, ¿no? para que pueda volver a ser consultable. Esta, estas acciones requieren alguna... Capacidad específica, ¿no? Capacidad técnica, conocimiento artístico, conocimiento histórico, científico y un amplio conocimiento de la naturaleza de los materiales. Esto nos ayuda a, a entender cuáles han sido las causas de alteración, cuáles fueron los mecanismos por los cuales se fue transformando el documento para llegar a ese nivel de deterioro y nos ayuda a definir con certeza qué se va a. A aplicar, cómo se va a aplicar y por qué vamos a aplicar los distintos procesos de restauración, no las técnicas de intervención que se van a, a, a implementar. Con respecto a procesos de restauración, pues hay una gran variedad de procesos: ¿no? o sea desde la fumigación, limpieza, lavado, desinfectación, desinsectación, consolidación, refuerzos, injertos, laminado, reintegración cromática. O sea, todos estos niveles, todos estos procesos los va a ir definiendo el nivel de deterioro y el tipo de naturaleza de los materiales que presente el documento. No, no es lo mismo atacar, por ejemplo, un, un documento con hongos a, a resolver un problema de un exceso de roturas ¿no? o de, 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 de desgradación del material o de las, o de los, de las tintas. Vamos a definir ahora lo que son alteración y deterioro. ¿no? No, to no todos los cambios que se presentan en el documento quieren decir que son alteraciones o daños negativos. Hay alteraciones que son inherentes al envejecimiento natural de los materiales, ¿no? Son esos cambios físicos y químicos que se generan o sufren. Eh, por el intercambio con el medio ambiente, pero de manera natural. ¿no? Hay otras modificaciones o hay otras alteraciones negativas que ya se consideran deter deterioro, que son las modificaciones de los materiales que provocan pérdida de sus cualidades físicas, pérdida o debilitamiento por, por, por procesos químicos ¿no? o alteraciones ópticas o estéticas. Todos estos que nos evitan llegar a, a, a la información, consultar el documento, ¿no? que nos impiden inclusive ya este, hacer cualquier tipo de investigación en él. Entonces el hecho de que nos estén impidiendo su consulta eh, ya es un deterioro que debemos de resolver de alguna manera. ¿no? Las transformaciones en los materiales pueden ir ocurriendo de manera lenta, ¿no? en lapsos cortos de tiempo, o de manera acelerada, ¿no? en condiciones dependiendo de las condiciones a los que están sometidos los documentos y la estabilidad de sus componentes. De aquí Vamos a definir entonces cuáles pueden ser las causas principales de deterioro. Nosotros los, las dividimos en dos. Causas intrínsecas, que son las que eh, surgen de la naturaleza de los materiales y de los procesos de elaboración, o sea, la técnica de manufactura, de elaboración de, de nuestros documentos. Y las causas extrínsecas, ¿no? que son aquellas causas eh, medioambientales, biológicas, antropogénicas o inclusive de los desastres ya sean naturales o provocados, ¿no? eh, Que nos puedan generar una degradación acelerada y una alteración negativa a nuestros documentos. Vamos a empezar por las causas de deterioro intrínsecas. ¿no? Principalmente vámonos de lo general a lo particular, ¿no? Vamos a hablar primero del soporte, después de, de las tintas, inclusive ya la estructura de nuestro material bibliográfico. Con respecto al soporte, bueno, el principal soporte que nos encontramos en documentos es el papel, ¿no? El papel es un material que posee una estructura laminar flexible compuesta a través de una red o una malla de fibras de celulosa. ¿no? Aquí la celulosa nos va a definir la calidad de la celulosa, también nos va a definir la durabilidad de nuestro documento. ¿no? Eh, principalmente nos encontramos tres tipos de celulosa, que es el algodón, el lino y la madera. Dependiendo del momento tecnológico en el cual se haya creado este documento, sabemos que antes de eh, la primera mitad del siglo XIX todavía podemos encontrar pulpa de algodón y después de la mitad del siglo XIX, con los procesos industriales, ya encontramos generalmente pulpa de madera. ¿no? El hecho de que tengamos eh, fibras de, elaboradas de celulosa, pues sabemos que es un material orgánico, que es sensible, ¿no? eh, y está compuesto de una cadena, la celulosa es una cadena polimérica muy larga que está formada por eh, cadenas lineales de glucopiranosa. Esta, esta glucopiranosa está... Formada a su vez por un dímero de celobiosa, cuya unidad estructural es la glucosa. Entonces, si nos vamos a, a la estructura química, pues sabemos entonces que es un material orgánico, que es un material sensible, ¿no? que puede ser atacado por diferentes factores que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, uno de los cuatro elementos que nos soporta o que co constituye nuestro papel es, uno, las fibras vegetales. En segundo lugar, los encolantes las cargas y los aditivos. Referente a los encolantes, la función del encolante es mantener unidas las fibras de celulosa, ayuda a impermeabilizar estas fibras de celulosa para que el papel pueda recibir la escritura. Este encolante puede aplicarse de manera interna o de manera superficial. El encolante interno le da mayor resistencia a la humedad al papel y el encolante superficial nos ayuda a... A realzar las tintas, a impermeabilizar más el documento, ¿no? Tiene varias ventajas el que, el, los encolantes. Estos encolantes son adhesivos que pueden ser, de manera general, son de naturaleza orgánica, ¿no? Pueden ser vegetales o animales, como la cola o las harinas de trigo, ¿no? En este caso, los almidones. Y este, es, al ser también material orgánico, también son susceptibles ante las condiciones medioambientales, ¿no? Ya específicamente las cargas, estas sí son, eh, pueden ser polvos o talcos de materia inorgánica, específicamente carbonato de calcio, óxido de zinc. Estas cargas generalmente se añaden al papel para disminuir costos. O sea, el, el hecho de tener una gran cantidad de celulosa y agregarle una carga ayuda a que tengamos una superficie firme de papel una, donde se pueda recibir la escritura, pero disminuimos un poco la cantidad de pulpa, pulpa que se necesita para elaborar el papel. Estas cargas le brindan blancura, rellenan espacios entre las fibras, disminuyen la penetración de las tintas, ¿no? hacen un papel más resistente a la penetración de la humedad y también se vuelven ligeramente más opacos. ¿no? Y bueno, los encolantes son los que ayudan a que se retengan las fibras y se retengan también las cargas. De, también con respecto al proceso de elaboración del papel, tenemos que hacer una distinción entre el proceso de manufactura manual y el proceso industrial. El proceso de elaboración de papel manual lleva a un proceso de selección de, las, de los trapos, principalmente utilizaban, se utilizaban trapos trapos que eran de algodón y de lino, entonces entendemos que el algodón y el lino tiene un porcentaje del 94% de celulosa, que es muy alto, por lo tanto tenemos una estabilidad química muy alta y tenemos procesos donde se hace una depuración de las fibras, se hace una pudrición controlada y lenta de los trapos, a veces se le podría agregar alguna ceniza o algún elemento. Que pudiera acelerar el proceso, pero de una manera muy cuidada y selectiva. Con respecto al proceso de elaboración, eh, ya de la hoja de papel, bueno, previo se hacía un molido o un batido de estos trapos, y a diferencia del proceso industrial, este molido era muy controlado también a través de, de mazos que iban haciendo que se desfibraran estos trapos sin la necesidad de romper como tal la fibra. Entonces, Cuidando, estamos cuidando todavía la estructura de la fibra. el proceso de manufactura de la formación de la hoja era a través de bastidores, eh, en donde se iban extrayendo cada una de estas hojas y se le iba aplicando el encolante superficial. entonces tenemos un proceso con materia prima cuidada, con materia de calidad, ¿no? con un alto porcentaje de celulosa, y este un, un proceso bastante controlado. Ahora, si nos vamos ya a los procesos industriales de elaboración de papel, tenemos un proceso acelerado, ¿no? Todos estos procesos que se están mencionando aquí, la selección de la madera, el descortezado, el astillado, el refinado, la digestión, todos estos procesos ya implementan eh, herramientas, eh, maquinaria e inclusive eh, añadidos tanto químicos como, como que resultan ser, ácidos o en el proceso de blanqueo, pues resultan ser también bastante agresivos con la fibra o con la celulosa. Entonces, si vamos analizando un poco la diferencia entre los procesos de producción artesanal y, e industrial, pues resultan mucho más agresivos los industriales. Con respecto a las tintas, eh, el tener conocimiento de cómo están elaboradas las tintas también nos ayuda a entender el cómo se van a comportar ante el medio ambiente, cuál va a ser el sistema de almacenamiento más adecuado y eh, también una vez que se requiera tomar la decisión de cómo intervenirlo, también nos van a ayudar a determinar cómo va a ser el proceso de intervención, ¿por qué? Porque existen tintas que pueden ser muchísimo más solubles ante medios acuosos. U otras tintas que son completamente impermeables. ¿De qué están formadas nuestras tintas? Primero, con un material colorante. Este, este material colorante puede ser de naturaleza orgánica, colorante sintético, podemos encontrar también eh, de naturaleza inorgánica, como son los pigmentos, o inclusive complejos metálicos, como las tintas eh, ferrocánicas. ¿no? También están compuestos con un aglutinante. Este aglutinante pueden ser gomas gomas que son polisacáridos, resinas como los terpenos o de naturaleza proteica como las colas, las grenitinas o inclusive algunos aceites. ¿no? Este aglutinante nos va a ayudar a darle forma o darle cohesión a nuestro material colorante para que pueda plasmarse en nuestro documento. También necesitamos un vehículo. Este vehículo va a ser el que encargado de transportar nuestra tinta a nuestro soporte de papel, que pueden ser aguas, disolventes orgánicos o inclusive aceites. Y como aditivos o cargas, ¿no? Podemos encontrar algunas, algunos elementos como espesantes, entonantes, inclusive este, algún material que evite que, se, que, que, sea, que sean atacados por hongos, ¿no? O sea, ya, ya tenemos, eh, ya podemos encontrar algunos elementos añadidos. Extras que le puedan dar ciertas características a las tintas. ¿no? Entonces, si vamos entendiendo desde la naturaleza de nuestro soporte, la naturaleza de nuestras tintas, podemos entender más cómo va a ser su comportamiento ante las condiciones medioambientales o ante los, algunos otros elementos. Los principales deterioros intrínsecos se originan por la degradación inherente de los materiales constitutivos, debido a su misma naturaleza y a su técnica de manufactura. Específicamente en libros antiguos y libros contemporáneos, si sí hay una diferencia en el proceso de conservación y en el proceso de degradación que se somete ante las condiciones medioambientales por su naturaleza. En la encuadernación, aunque inicialmente nació como una exigencia funcional para la protección del cuerpo del libro, se ha convertido en un elemento artístico y documental, de ahí la importancia de su conservación y su resguardo. Existe una gran diversidad de materiales de recubrimiento, sin embargo, lo más, lo más utilizado o socorrido en nuestro país, sobre todo en encuadernaciones antiguas, es el pergamino y la piel. Ya en encuadernaciones contemporáneas se utiliza la cartulina, la percalina, el queratol, inclusive cartulinas plásticas. Una de las peculiaridades del pergamino es que es un material eh, que es fisiológicamente la capa interna de la piel del animal. ¿No? Para obtenerlo, se, lo primero que se realiza es la separación de la piel del cuerpo del animal. Posteriormente, la piel se remoja en agua corriente y se macera en una lechada de cal con el objetivo de disminuir la dureza de la piel. A continuación, se depila. Este proceso se divide en dos partes, la depilación colcal y la depilación a mano. Después se descarna con un cuchillo sin filo, se elimina toda la carne que haya quedado en superficie y se somete a un proceso de tensión en un bastidor. Una vez que está tenso, se le vuelve a pasar una cuchilla para limpiar todo el exceso y por último se pule con una superficie de piedra pómex o con talco y con cal. Esto ya va cerrando el poro y lo van preparando como una superficie para que funcione como encuadernación o como un eh, soporte para la escritura. Otra parte o otro elemento que también se utiliza en encuadernación es el adhesivo. Los, dependiendo de la naturaleza de los adhesivos, también va a ser su estabilidad. Los adhesivos más utilizados en los libros son de origen animal o vegetal, y recientemente también se han utilizado adhesivos sintéticos como termoplásticos, como el, el llamado hot melt. Las colas de origen animal tienen un buen poder adherente y están hechas con pieles y huesos hervidos. Los adhesivos de origen vegetal, como los almidones o los engrudos, están hechos sobre todo con harinas de arroz o harinas de trigo y su poder adherente es menor que el de las colas. Fueron, fueron utilizados ampliamente para la encuadernación o la decoración de papel, pero su lo digo una de las desventajas es que tanto las colas como los almidones son una fuente nutriente para los insectos y los hongos. entonces el hecho de tener este tipo de elementos los tenemos que tener eh, con, me con mejores condiciones medioambientales. Con respecto al material de recubrimiento, el, eh, aparte del pergamino, también la piel fue uno de los elementos más utilizados y la piel requería un tratamiento distinto, que es el curtido. El curtido es un proceso que pretende estabilizar las propiedades de la piel del animal sin que sufra cambios naturales de descomposición y putrefacción. Es decir, que la curtición mantiene las propiedades más deseadas de la piel, como la resistencia, ¿no? la resistencia al desgaste de resistencia ante la humedad, la flexibilidad para poderlo adaptar a la encuadernación y el aspecto agradable al tacto y en la estética. ¿no? Esta lisura, esta, esta capacidad sobre todo de poderla decorar, le ha dado un gran auge y ha sido motivo de investigación en la encuadernación. Estos son algunos ejemplos de los deterioros de factores intrínsecos. ¿no? Si, si pueden ver, aquí tengo cuatro. Cuatro imágenes en donde la primera, la superior izquierda, tenemos un papel que está elaborado 100% de algodón. Es un impreso y se puede ver que el papel a lo largo de los años no ha sufrido cambios. Sin embargo, el papel elaborado de pulpa mecánica con madera y algún encolante que haya sido demasiado ácido como el encolante de alumbre, el de brea colofonia, es todos estos elementos añadidos durante su proceso de producción. Están generando una acidez eh, excesiva en el papel, lo cual está generando la ruptura de la cadena de la celulosa, debilitando su estructura, debilitando el papel y volviéndolo mucho más quebradizo, más friable y más susceptible ante la acción mecánica. Por su parte, aquí tenemos también un ejemplo de un deterioro por tintas ferrogálicas. Esta tinta ferrogálica estaba sumamente ácida. El, el, dentro de su composición tenemos eh, ácido tánico, el cual si, tiene, si hay un exceso de ácido, obviamente el comportamiento de, de oxidación de la propia tinta va a dañar también el soporte de papel. Y por último, tenemos una capa de protección que se le aplicó a este documento, que es un barniz superficial como parte del proceso de elaboración de este cartel. Y este barniz con el paso del tiempo se está oscureciendo, se está amarillando y se está volviendo cada vez más quebradizo. Ahora vamos a empezar con las causas extrínsecas, empezando con la temperatura. La temperatura la podemos definir como el grado de calor que posee el ambiente. ¿no? Es, una, es un catalizador porque acelera las reacciones que causan deterioro. Esto quiere decir que incluso si nosotros vamos incrementando... La temperatura, podemos acelerar los procesos de degradación de nuestros documentos. Eh, un punto importante es que cada vez que sube 10 grados centígrados la temperatura, la reacción de degradación incrementa el doble. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con dónde se encuentran nuestros documentos dentro del acervo, ¿no? Y qué incidencia de, de calor puede llegar a tener, o ¿no? qué elemento de incidencia de calor puede llegar a tener directamente a nuestro documento. ¿Qué puede generar un incremento de temperatura? Eh, específicamente la expansión de los objetos, un incremento de actividad biológica. Si tenemos un incremento de temperatura, también eh, proveemos las condiciones ambientales para que, se para que crezcan los microorganismos y un desecamiento también o un debilitamiento de los documentos porque hay una pérdida de humedad de, eh, intrínseca de este documento. ¿no? Entonces, si nosotros disminuimos la cantidad de humedad propia que debe poseer nuestro papel, pues también se vuelve quebradizo, se vuelve rígido, se vuelve muchísimo más débil. ¿Cuáles son las escalas de medición? Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Nosotros generalmente utilizamos las Celsius y los aparatos que utilizamos para medir, pues son termómetros. Generalmente no es un termómetro. Este, de este tipo, su, utilizamos termómetros digitales para, el medio, para medir el, la temperatura en el medio ambiente. ¿Cómo podemos controlar la temperatura dentro de los aceros? Principalmente podemos colocar aires acondicionados o calefacción, dependiendo de lo que se necesite, y tener una buena ventilación dentro de los depósitos, dentro de las áreas de resguardo. ¿Cómo puede afectar? ¿O qué deterioros podemos encontrar con un incremento de temperatura, con temperaturas muy altas? Como ya lo mencioné, la temperatura es un catalizador, entonces aceleramos la velocidad de degradación y también podemos reblandecer algunos materiales. Si tenemos, por ejemplo, encaustos que están elaborados con cera, si tenemos algunos adhesivos termoplásticos, si tenemos resinas como, como parte de estructural de nuestro documento, pues podemos reblandecerlos. ¿no? Y si tenemos una temperatura demasiado baja, disminuye también la resistencia mecánica. Eh, el problema no es tener temperaturas tan extremas el problema real porque inclusive los documentos pueden irse adaptando a estas la, este, la naturaleza o los materiales pueden irse adaptando a estas a estos niveles de temperatura El problema es cuando tenemos fluctuaciones severas o excesivas en rangos muy cortos de tiempo no si en un solo día tenemos... Eh, muy alta temperatura en la mañana o muy alta temperatura en la tarde y de repente en, media, en la madrugada desciende en exceso y tenemos estas fluctuaciones constantes a lo largo del día, podemos incrementar el tamaño o contraer el tamaño de nuestros documentos, ¿no? Estamos provocando una constante dilatación y por lo tanto va a haber una ruptura en algún punto de estos materiales, ¿no? Vamos a generar cambios. Eh, dimensionales y físicos en nuestros materiales. Pero bueno, la temperatura no viene sola, siempre viene acompañada de la mano de la humedad relativa, ¿no? Entendemos la humedad absoluta como la cantidad de vapor de agua que hay un, en un espacio determinado, pero nosotros medimos la humedad relativa, que es la humedad que contiene una masa de aire en relación con la humedad absoluta que podía admitir sin producirse condensación, o sea, antes de que se llegue a condensar, esta es la el porcentaje de humedad que vamos a estar midiendo de la cual nosotros nos vamos a tomar como base. Hay una relación, como les mencionaba, completamente direccional, ¿no? Bidireccional entre la temperatura y la humedad. A mayor temperatura, mayor capacidad de vapor de agua puede contener el ambiente. Entonces, esto si nos vamos a costa, quiere decir que hay mucha temperatura y el ambiente se siente muy húmedo, ¿no? Hay un porcentaje de humedad muy alto en costa, a diferencia que si nosotros estamos en un valle o en, o en una zona de, este, boscosa, ¿no? Donde hay muchísimo más frío. Aquí todo, todo va en correlación a la temperatura y a la humedad. Pero entonces, entendiendo la humedad. Eh, eh, la capacidad del aire para absorber humedad también entonces varía con esta temperatura y también la humedad facilita reacciones. Esto quiere decir que va moviendo iones, puede facilitar eh, procesos de hidrólisis o de oxidación. Y entonces, al transportar iones, también estamos acelerando ciertas reacciones de degradación. ¿Cuáles serían los rangos más adecuados de humedad relativa? Podríamos hablar de 35, 50, más menos 5. De humedad relativa y de la temperatura entre 18 y 20 grados centígrados más menos 5, igual. ¿Qué pasa cuando tenemos un nivel muy bajo de humedad relativa? Tenemos papeles muy rígidos, pérdida de resistencia mecánica. Menos del 35% de humedad relativa, ya corremos el riesgo de que tengamos papeles sumamente deshidratados. Si tenemos una humedad extrema, ¿No? tenemos corremos el riesgo de que haya proliferación de microorganismos exceso de hidratación de los documentos demasiada flexibilidad en, en, en los mismos inclusive solubilidad de los medios hablábamos de las tintas hablábamos que algunos medios o algunas tintas son solubles en medios acuosos entonces si tenemos un incremento de humedad relativa corremos el riesgo de generar manchas de generar migración de, de algunas fases de estas tintas Pérdida de plano en los documentos, disgregación de los materiales, inclusive aumento de peso si tenemos una, un incremento de humedad excesivo. ¿no? ¿Cómo podemos monitorear? ¿no? ¿Cómo vamos a medir estos rangos de humedad y de temperatura a través de herramientas como higrómetros y termómetros? Y actualmente podemos echar mano de los data loggers o de estos este, elementos de medición. Que, que digitales que ya nos inclusive nos arrojan las gráficas y, y la información eh, de manera eh, en bluetooth o inclusive de manera muy eficaz a través de gráficas o de toda la información que, que el aparato nos, nos diga inclusive ya en el dispositivo ¿no? estos son algunos ejemplos de humedad extrema ¿No? Eh, si nosotros corremos el riesgo de que nuestros documentos sean sometidos a un nivel de humedad muy alto o que ya inclusive hayan tenido contacto con humedad directa, podemos correr el riesgo, como decíamos, de la movilización del material este, sustentado, de frentes de secado. Los frentes de secado es el arrastre de todo el material, de toda la suciedad o de todos eh, los elementos de disgregación de, de los materiales y donde inicia el proceso de evaporación, ahí es el frente de secado, ¿no? Hasta ahí llega eh, el, el arrastre de la humedad y el, el arrastre de todos los materiales por la humedad. Como decía, pérdida de plano, ¿no? Deformación, inclusive... Eh, hay papeles que son mucho más sensibles a la humedad, como los papeles albanenes o los papeles vegetales, que con un poco de humedad corremos el riesgo de que incremente hasta su, su tamaño un, dos centímetros. Esto es importante sobre todo en planos arquitectónicos, en, en calas estrat estratigráficas, ¿no? Cuando tenemos información muy precisa y corremos el riesgo de deformar de el soporte, pues la información ya no resulta ya no ser tan precisa. El hecho de tener la medición no quiere decir que tengamos un control sobre la humedad y la temperatura, ¿no? Una cosa es medirla y otra cosa es controlarla. ¿no? Las mediciones nos van a ayudar a interpretar, ¿no? La información nos van a ayudar a eh, analizar cómo se encuentra. La, el, el ciclo de análisis debe durar por lo menos un año, las cuatro, eh, las cuatro estaciones del año. Eh, durante los 12 meses, para que conozcamos exactamente cuál es el perfil o cuál es el comportamiento dentro del acervo a, a lo largo de todo, de todo un año. Una vez que se tiene la medición, ya se toman las decisiones de cómo se van a controlar, cómo vamos a controlarlo. Eh, específicamente, no hay una manera eh, más efectiva o eficaz de controlar el medio ambiente si no es a través de aires acondicionados, no de mini split, de. de de mobiliario o herramientas que nos ayuden a tener dentro de esta sala climatizado específicamente las necesidades, a las necesidades que nosotros requerimos, ¿no? Estas necesidades nos las van a establecer los documentos, ¿no? La naturaleza de los documentos, qué tipo de documentos. No es lo mismo tener fotografía, que tener escultura, que tener libros o que tener audiovisual, ¿no? Algunas de las. Eh, digamos de las herramientas, perdón, algunas de las acciones que nosotros podemos llevar a cabo de manera sencilla sería la buena circulación de aire, ¿no? tener una buena circulación utilizando deshumidificadores en caso de ser necesario, en caso de que tengamos un incremento de humedad excesivo, aislar algunas zonas para evitar el incremento de temperatura y asegurar un buen mantenimiento del edificio, ¿no? Estas son como las cuatro recomendaciones principales para que podamos tener un ambiente adecuado dentro de nuestros acervos. Eh, aquí les pongo un ejemplo de cómo se encontraba el, dentro del archivo histórico de la UNAM las instalaciones para favorecer la, la circulación de aire. Lo que se hizo fue incrementar el espacio de los pasillos dentro de los anaqueles, ¿no? dentro de los acervos se incrementó, se movieron la estantería, se movió la estantería para facilitar eh, la ventilación dentro de los acervos. Otro factor extrínseco importante es la luz. La luz es la energía radiante que se propaga en todas direcciones y causa reacciones oxidativas y cambios químicos que pueden debilitar y obscurecer algunos papeles ácidos. ¿Cómo medimos la luz? Con un luxómetro, ¿no? Nos mide eh, la intensidad de onda. ¿Qué, ¿Qué pasa con la luz visible? Nosotros tenemos, sabemos que tenemos una gama muy amplia de radiación, ¿no? Empezamos desde los rayos gamma, los rayos X, la ultravioleta, la luz visible, la infrarroja, la microonda y las, las ondas cortas, ¿no? Entonces, todos estos eh, niveles de radiación, algunas inciden más que otras en la, estabiliza en la estabilidad de nuestros documentos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X, la luz ultravioleta, que son de onda muchísimo más amplia, nos están generando ruptura de cadena. ¿Ok? Ruptura de cadena dentro de nuestra cadena de polímero de celulosa. Entonces, la luz ultravioleta lo que hace es rompe cadenas rompe químicamente la estructura y por lo tanto debilita. Sin embargo, la infrarroja que está incidiendo en el papel genera calor. La, la acuérdense que la, la onda o la luz infrarroja genera mucho calor. Entonces sabemos que también el calor es un activador de deterioro, ¿no? De las reacciones químicas. Entonces cualquiera de las dos nos puede generar daños. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues disminuirla, evitarla, bloquearla de alguna manera. Toda luz visible es nociva y su efecto es acumulativo e irreversible, ¿no? Quien ahorita que está muy de moda esto de los radicales libres y que hay que protegernos del sol y hay que ponernos bloqueador solar y, y lo mismo pasa con los documentos, ¿no? También los tenemos que proteger, también se generan radicales libres y también se genera ruptura de cadena. Eh, ¿Cuál es el, el grado de deterioro? ¿no? El, el grado de deterioro que, de, que genera la radiación depende de, la, uno, la intensidad de la radiación. Dos, el tiempo de la exposición. No es lo mismo tener un documento un mes a tenerlo un año, por ejemplo, en exhibición. ¿No? Esta es una de las recomendaciones principales que se les da a museos, a archivos y bibliotecas que, que llevan a cabo exposiciones, que no sean por periodos muy prolongados y que la intensidad de radiación que, que incide sobre el documento sea de una intensidad muy baja las características eh, especiales de la radiación, o sea, qué tipo de radiación está incidiendo y también depende de la capacidad intrínseca de los materiales para absorber y deteriorarse ante la energía radiante. O sea, no es lo mismo tener en exhibición un material pétreo, ¿no? un material o un elemento metálico, una cuchara, ¿no? un jarrón, a tener material orgánico que plumas, textiles, papel piel, todos estos elementos orgánicos son muchísimo más sensibles ante la incidencia de la luz. Algunas de las recomendaciones dentro de acervos, pues bueno, es primero que las luminarias sean LED, ¿no? que no generen radiación ultravioleta y que no generen calor, que no generen ningún tipo de calor, también por eso se eliminaron aquellas, todas estas instalaciones eléctricas con balastras o o este, luces de tungsteno, ¿no? todas estas luces se tienen que eliminar, preferentemente se, se le da aceptación a la luz LED. Eh, las lámparas o las luminarias deben de colocarse sobre los pasillos, no sobre la estantería. Y otra recomendación que también este, generalmente eh, hay que considerarla es que sobre la estantería a 50 centímetros debe de colocarse la luminaria, no... Eh, en menor distancia ni a mayor distancia, no. Con 50 centímetros es suficiente para tener eh, una incidencia menor de, de la luz sobre los documentos. Algunas otras de las recomendaciones también sería bloquear, por ejemplo, las luminarias, evitar que tengan eh, incidencia de luz ultravioleta, poner focos o poner luminarias que sean LED ponerles filtros de luz ultravioleta, inclusive si tenemos que no debería de ser, ¿no? Pero que si tenemos ventanas o accesos que tengan incidencia de luz natural dentro del acervo, pues habrá que poner filtros y no solamente el filtro de luz ultravioleta, sino también material barrera ¿no? el poner cortinas el poner cortinas de pvc generalmente se recomienda las de pvc las cortinas plásticas que evitan el paso del, de la incidencia de luz y del calor ¿no? la, muchas veces las las cortinas que son de tela es más complicado que las laven es más complicado que las que les estén dando mantenimiento entonces las de pvc es, o, o estas persianas de pvc de una sola pieza es muchísimo más fácil que las limpien o que les den mantenimiento Ahora vamos al otro de los factores extrínsecos, que son los contaminantes. Principalmente los contaminantes los podemos clasificar como sólidos y como gases. Los sólidos son todos, es todo el polvo, ¿no? El, todo el, el polvo que está compuesto de una gran cantidad de materiales que pueden ser sumamente dañinos, ¿no? A pesar de que parece este, que, no, que no genera daño el polvo, sí, es uno de los factores más importantes, ¿no?, que tenemos que considerar o que tenemos que evitar porque puede generar daños a mediano y largo plazo, ¿no? Inclusive a inmediato dependiendo de las condiciones. Esto quiere decir que el polvo tiene está compuesto, por su naturaleza está compuesto por materia fecal pulverizada, material soluble, ¿no? que puede generar manchas, el materia seca que puede generar abrasión en superficie, esporas de hongos que si no están en condiciones este, Controladas, si tenemos un incremento de humedad y temperatura, estas esporas pueden reactivarse y comenzar a, a desarrollarse los microorganismos. Pueden tener partículas metálicas, ¿no? que, que el hecho de que se depositen y, y en la superficie del papel y se genere un medio adecuado para su oxidación, pues pueden también catalizar reacciones o generar manchas de oxidación. O inclusive la, el polvo puede tener, contener material sarroso o pegajoso que se adhiere al material, manchándolo, degradándolo, generando este, alteraciones físicas y estéticas. Entendiendo que el polvo genera cambios de apariencia, abrasión y manchas, tenemos que tener mucho cuidado en nuestros acervos. ¿no? Antes de realizar un proceso de limpieza, tenemos que capacitarnos, entender cuál va a ser eh, la dinámica de la limpieza y elaborar un plan y una estrategia para la misma, ¿no? que contemple no solamente los documentos, sino también los contenedores, el mobiliario, el, el área de almacenaje y que sea esta acción una, una acción periódica, ¿no? que, que esté contemplada dentro del plan o las estrategias de conservación anual dentro de la institución. Las ventajas de la limpieza periódica pues pueden ser que se minimiza la acumulación de polvo, Inclusive facilita la jornada laboral para los otros técnicos, ¿no? para las otras áreas de trabajo que tienen que, que manipular la documentación y se evita también la presencia de otros factores de deterioro, ¿no? como les mencionaba, el evitar que tengan esporas de hongos, el evitar que tengan material que pueda ser soluble ante, ante el medio ambiente y que pueda generar manchas o abrasión. Estas es son una de las grandes ventajas, ¿no? Evitamos otro tipo de daño. ¿Cómo realizar la limpieza? La limpieza no lo va a determinar eh, las características de nuestro documento. La estructura, si se encuentra en buenas condiciones, si se encuentra estable tanto físicamente como... Este, tanto, tanto química como físicamente. Entonces, dependiendo de la estructura, va a ser la metodología que vamos a utilizar para la limpieza. Pero generalmente... Utilizamos brochas de cerdas muy suaves, brochas que no dejen, ni, no generen ninguna abrasión en superficie, a lo que es trapos electrostáticos, pero únicamente sobre la estantería o sobre el, las guardas o los contenedores algunos tipos de, de aspiradoras, ¿no? Sobre todo si corremos el riesgo de que ya tengamos la presencia de ataque biológico, pues sí, una limpieza más profunda es lo ideal y se realiza, para eliminar todas estas, estas esporas, se realiza con aspiradora. Y otras herramientas, otros elementos, pues son las gomas. Pero recordando que la goma actúa con un proceso de abrasión en superficie, entonces no puede ser cualquier goma. Tienen que ser gomas especiales que no generen abrasión en superficie, que no dejen residuos grasos, que no dejen residuos ácidos tampoco y que sean muy gentiles durante el proceso, pero que sí arrastren eh, el material, que sí arrastren la suciedad en superficie. Otro tipo de contaminación, pues bueno, ya son los productos de la combustión de la gasolina, ¿no? Como son el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, que esto obviamente es eh, muy frecuente en ciudades muy concurridas o en zonas como el centro histórico de la Ciudad de México, que, donde, habemos, donde, donde tenemos el contacto directo con este tipo de, de contaminantes y ahí existe la posibilidad de, ello, de que haya un incremento de humedad relativa. Estos estos subproductos se convierten en ácidos, ¿no? Al unirse con la humedad, al, al tener este contacto con la humedad, se producen estos ácidos y provocan reacciones químicas de oxidación y de acidificación en los documentos. ¿no? Entonces, eh, no, no se trata de meter al documento dentro de una burbuja, pero sí de tratar de bloquear o de disminuir que estos eh, elementos incidan negativamente en, en la conservación de nuestro documento. ¿no? De Otro tipo de, de materiales que también pueden generar contaminación, inclusive lo podemos tener eh, en contacto directo con el documento si no tenemos el cuidado de eh, elegir, por ejemplo, el mobiliario para la estantería o el mobiliario que se va a utilizar para llevar a cabo alguna exhibición o los materiales, ¿no? Por ejemplo, las maderas generan a veces ácidos orgánicos, las lanas, algunos adhesivos de base de proteína tienen como subproductos de degradación los sulfuros que son volátiles y que también pueden incidir eh, de manera negativa en el documento. Cauchos, el nitrato de celulosa, los cloruros de polivinilo, o sea, todos estos materiales pueden incidir de manera negativa y poder, porque están liberando algún tipo de vapor dañino en nuestro documento y pueden hacer este, esta diferencia. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en los materiales que nosotros vamos a seleccionar. ¿no? Podemos, por ejemplo, si en una exhibición queremos colocar el documento sobre alguna tela, pues buscar que sea un algodón, buscar que sea fibras a lo mejor sintéticas que no se, no, no se degraden con esa facilidad, eh, algunos pigmentos ¿no? o algún material como vidrios o acrílicos que sean sumamente estables para evitar algún otro tipo de daño. Con respecto a las causas extrínsecas biológicas, no, ya habíamos mencionado que pueden ser hongos, pueden ser insectos y algunos animales. Y aquí hay que diferenciar muy bien lo que es realmente un riesgo para el documento, que no es lo mismo encontrar una cucaracha fuera del archivo y decir, ah, ya tenemos que fumigar. No, no es necesario ya tenemos que llevar a cabo acciones de corrección ante ataque biológico cuando ya tenemos una plaga no cuando ya tenemos un incremento un, una población desmedida ¿no? eh, dentro de nuestro acervo y está provocando directamente daño sobre el mismo ¿no? cuáles son las condiciones favorables para que se generen las plagas como habíamos mencionado desde el principio altas temperaturas excediendo este el, los 28 grados tenemos ya una, una temperatura alta, elevada porcentaje de humedad relativa, más del 55%, 60%, 70% de humedad relativa ya es un riesgo. Cuando tenemos una falta de circulación de aire, ¿no? cuando tenemos poca ventilación y una acumulación de polvo y mugre constante. ¿no? O sea, si no tenemos un plan de limpieza, corremos el riesgo de que la, inclusive el polvo sea razón para la cual se acerquen los insectos. Entonces, ¿cuáles son los organismos que nos pueden atacar? Pues las cucarachas, las termitas, los piojos de los libros, algunos escarabajos, pececillo de plata y específicamente los hongos, y bueno, también roedores y demás, ¿no? Pero este tipo de, de plagas tenemos que estar atentos, tenemos que controlarlos y también tenemos que estarlo monitoreando. Así como se hace un monitoreo de humedad y temperatura, también tenemos que hacer eh, la revisión de la presencia de insectos o de microorganismos dentro de nuestros acervos. Estos son algunos de los efectos que nos podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, el ataque de cucaracha es muy característico porque el, la forma de la mordida de la cucaracha, ¿no? Es es muy peculiar. El ataque de escarabajos que realmente atacan todo, todo el interior del, del libro, ¿no? Van barrenando casi, casi todo el... El interior del, de la estructura del libro, el ataque de la termita. Generalmente las termitas pueden eh, avanzar, todo lo que lo que ellos necesitan es alimentarse, ¿no? sobre todo en la, en la etapa de, de pupa, ¿no? el insecto cuando está en esta etapa, lo primero que necesita es alimentarse, alimentarse y no salir al exterior. Entonces, generalmente se van al interior de los libros, a la zona de la lomera, del lomo, y van avanzando e eh, inclusive infectándose de un libro a otro. El ataque por hongos es muy peculiar, ¿no? tenemos este, una degradación enzimática muy fuerte, por lo tanto un debilitamiento de la celulosa eh, que, que inclusive se vuelve casi pulverulento el papel. Y también el ataque de pececillo de plata, que bueno es muy recurrente en la presencia de este insecto, sobre todo cuando tenemos un incremento de humedad relativa. Y en, en zonas oscuras, en zonas que, por ejemplo, es... es común que, se, que encontremos este tipo de insectos dentro de, las, de los closets o de zonas oscuras, este, tenemos presencia y se alimenta generalmente de los encolantes, de los adhesivos. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues bueno, uno, llevando a cabo... Tratamientos de limpieza, no, este procesos de limpieza constante en nuestros acervos, monitoreando la humedad y la temperatura y controlándola, obviamente, pero también en dado caso de que ya haya una infestación, tenemos que llevar a cabo tratamientos o químicos no, elaborados por especialistas, o también tenemos atmósferas bajas en oxígeno, lo que es la anoxia para los insectos. ¿no? En caso de que tengamos alguna algún daño específico, ya es necesario con este, contemplar la necesidad de que se haga toma de muestras, de que se identifique qué tipo de hongo y que se haga la fumigación pertinente ¿no? o la desinsectación pertinente. Otro tipo de causas extrínsecas, pues sabemos que es la causa antropogénica, como es el uso, ¿no? la, el, el hecho de que el usuario o inclusive el servidor de la institución no sepa cómo manipular, cómo transportar, cómo embalar o cómo colocar dentro de nuestros acervos los documentos que pueden también generarse por eh, a, algunos daños por ignorancia, el desconocimiento del comportamiento de los materiales o las formas adecuadas del deber ser, ¿no? del cómo se deben de, de almacenar o las, las normas de consulta. Inclusive hasta por negligencia, ¿no? La falta de cuidado, el que se conocen las normativas o se conocen los procedimientos adecuados y no se llevan a cabo, o ya el extremo que es el vandalismo, aquellas acciones destructivas de retirar, de este, sustraer, ¿no? este, Algún elemento importante de la documentación, ya sean las firmas, los sellos o inclusive el documento completo. Sabemos que el hombre es el principal causante de degradación por por inclusive por negligencia, pero bueno, ¿a quién no le ha pasado esto, no? También nos encontramos dentro de los archivos que eh, los documentos inclusive son mutilados por el propio no dueño del documento, no, en donde si se peleó con la esposa ya decidió separarse y y cortó la fotografía y ya nos dejó así la fotografía en el archivo, pues bueno, nos llega a pasar, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis previo y conocer exactamente el cómo nos llega la documentación a los acervos. Algunos otros elementos que son agregados con las mejores intenciones, a lo mejor de reparar el daño, como son las cintas adhesivas, ¿no? el colocar algunos listones para mantener unidos. La, los documentos o el colocar grapas o el colocar diurex, todos estos elementos metálicos también sabemos que con el paso del tiempo van a llegar a cabo pues un proceso natural de oxidación y pues por ende van a, a degradar también nuestro soporte de papel. Y bueno algunas de las recomendaciones ¿no? como este, como el de manipulación, de uso de consulta pues debemos de tenerlas presentes como parte de, de la reglamentación del uso. De, de nuestros acervos, de nuestros documentos, ¿no? El cómo se almacenan, el cómo se resguardan. No es lo mismo tener documentación de archivo que, que biblioteca, que tener libros eh, de, de formato menor o libros mayores, ¿no? De formatos muchísimo más pesados. Cada uno de, de, estas, de estos formatos tiene sus características y debe ser resguardado con, con cierto cuidado y bajo la normativa existente, ¿no? Una de las... Eh, apoyos de los cuales ustedes se pueden eh, guiar es la norma mexicana de preservación documental, la, la NMX, en donde ahí define qué tipo de materiales, qué tipo de características debe de tener en las guardas o, o en la, el, el sistema de almacenamiento, el tipo de contenedores, la estantería, inclusive todas las condiciones que deben de, de este, puntualizar dentro del inmueble para que tengan las, más, las condiciones más adecuadas para su resguardo. ¿Mm? Ejemplo de ello también, por ejemplo, los libros de gran formato, de preferencia, deben de colocarse en horizontal, no mantenerse en, en vertical, porque el, el peso del, del cuerpo del libro resulta a veces demasiado y las tapas no sostienen eh, todo ese peso. O eh, obra de gran formato como las, las obras cartográficas, obra gráfica, planos arquitectónicos, estarcidos, ¿no? bocetos, todos estos obras de gran formato que generalmente se podrían guardar extendidas, pero hay veces que no hay mueble del tamaño de este documento, también se pueden guardar enrolladas. Cada uno dentro de una base que, que evite que el, al enrollarse se aplaste demasiado, que tengan la protección suficiente o el nivel de protección necesario para que no haya un intercambio con el medio ambiente. O sea, ir generando materiales barrera, como las guardas, que eviten el, la fluctuación de cambio de humedad y de temperatura ¿no? con el exterior. El hecho de colocar guardas también nos ayuda no solo a protegerlos del medio ambiente, sino también cuando tenemos documentación que está sumamente dañada y que no va a ser intervenida de inmediato, las guardas nos ayudan a mantenerlos dentro de, estas, este, dentro de esta protección, ¿no? dentro de esta, de esta guarda de cuatro solapas o banda o contenedor rígido que se le decida colocar para evitar que se nos pierda el material y posteriormente ya pueda ser intervenido. Eh, las guardas se dividen por su eh, contacto con el documento en guardas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, la de primer nivel sería la que está en contacto directo con la documentación, la de segundo, la que protege a la, al documento junto con la primera y la del tercer nivel, generalmente ya estamos hablando de la estantería. Entonces, podríamos hablar de guardas. O sobres, ¿no? Después de contenedores y después de la estantería, ¿no? Este de manera general podríamos manejar esos tres niveles. Con respecto a los contenedores, muchas veces eh, es mucho más viable colocar la documentación dentro de contenedores porque no solamente nos ayuda a aislarlo del medio ambiente sino también evita eh, la incidencia de luz, la incidencia de humedad, de temperatura y sobre todo de polvo y facilita la limpieza el proceso de limpieza, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy bueno, ¿no? Este que me gustó mucho porque realmente resuelven la necesidad de aislar la documentación sin eh, un incremento inclusive de, del volumen de la documentación si nosotros estamos pensando en que en metros lineales nuestros documentos ya ocupan un espacio si nosotros le incrementamos a cada uno de ellos el espesor de una guarda podríamos hasta duplicar o triplicar el espesor bueno, el, el, el tamaño de nuestros documentos o de, de los metros lineales que podemos utilizar en nuestro acervo por lo tanto hay que eh, visualizar realmente la, cuáles son las necesidades de nuestro acervo y resolver de la mejor manera, implementando la menor cantidad de recursos, pero que sus recursos sean lo, este, lo mejor utilizados con los mejores materiales para que realmente podamos cumplir con estos requerimientos de conservación. Algunos contenedores, por ejemplo, tienen que estar diseñados específicamente a medida, ¿no? No se pueden utilizar eh, cajas o contenedores de manera estandarizada, dependiendo del formato, porque inclusive dentro de los acervos no encontramos únicamente documentos, también hay objetos, ¿no? Entonces, hay que ir diseñando eh, conforme las necesidades del objeto que estamos resguardando. Y bueno, un punto también muy importante es la capacitación del personal, ¿no? El hecho de que el personal se esté constantemente capacitando, pues quiere decir que hay un interés genuino de, de la institución porque se lleven a cabo de manera correcta y se vayan cumpliendo el deber ser de los procedimientos de conservación. Por último, también vamos a hablar de los desastres, ¿no? El, el hecho de tener... Eh, el riesgo dependiendo de la ubicación geográfica en donde nos encontremos eh, el riesgo de tener cierto tipo de, de desastres como huracanes terremotos ¿no? erupciones volcánicas tornados pues bueno también tenemos que prevenirnos no tenemos que, que llevar a cabo acciones preventivas y considerar la naturaleza de nuestros documentos no tenemos que considerar cuáles van a ser nuestras acciones de prevención, cuáles van a ser nuestras acciones de respuesta y de recuperación, dependiendo de las características de nuestro documento. El, en la primera imagen, en la, donde dice prevención, me gusta mucho esta, esta imagen porque esta es una, es una actividad que, se, que realiza una de nuestras compañeras en el archivo histórico de la UNAM, específicamente Sandra Peña. Ella fue la que diseñó... El, la implementación de una acción preventiva en donde señalizó cada uno de los contenedores de eh, para, para saber cuál iba a ser la reacción que íbamos a tener o, el, o la acción de recuperación que íbamos a tener ante cierto desastre. Por ejemplo, la señalización nos indica que si la caja contiene documentación soluble al agua, ¿no? que si es muy soluble al agua. Entonces sabemos que en alguna incidencia por humedad, por, por inundación, sabemos que tenemos que rescatar de primera mano este tipo de contenedores que están señalizados con esta, con esta etiqueta. ¿no? Entonces, el hecho de tener un plan preventivo nos va a ayudar a agilizar tiempos, a saber cómo vamos a actuar, a tener eh, claras cuáles van a ser nuestras estrategias de trabajo. De manera general, pues retomando todos los temas que hemos visto, podemos definir que las recomendaciones elementales de conservación dentro del archivo y de, de nuestra biblioteca deben de ser controlar las condiciones medioambientales, ¿no? monitorear y controlar las condiciones, controlar la iluminación, llevar a cabo planes de limpieza, ¿no? elaborar planes de, de, de colocación de guardas de primer nivel. Eh, definir cuáles van a ser nuestras políticas de manipulación, llevar a cabo acciones de fumigación correctiva en dado caso de que tengamos presencia de, de ataque biológico y definir cuál va a ser nuestro plan de emergencia. No, esto es de manera como las recomendaciones más generales y elementales de conservación que deberíamos de tener dentro de nuestro archivo y dentro de nuestra biblioteca. Para definirlo. Previo a ello tenemos que realizar un diagnóstico. Una cosa es conocer cuáles son las causas que nos pueden generar un daño. Hay, hay que conocer realmente nuestro acervo, ¿no? hay que reconocer realmente nuestras colecciones. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de un diagnóstico? El diagnóstico no, va a tener la finalidad de adquirir conocimientos sobre el estado de conservación del material bibliográfico y los factores que han causado su deterioro, y también establecer planes y soluciones de conservación de manera adecuada. ¿no? Este diagnóstico nos va a ayudar a hacer un análisis previo para entender a nuestra biblioteca, nuestro archivo, nuestras colecciones, ¿no? y poder definir cuáles van a ser nuestros planes de conservación más adecuados. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Siempre vamos a ir. Partiendo de lo general a lo particular, ¿no? Habíamos mencionado que primero tenemos que conocer cuál es nuestra ubicación geográfica, ¿no? En qué región nos encontramos, qué se encuentra alrededor de nuestro edificio, cómo está constituido nuestro edificio, cuáles son las características de nuestro depósito, de nuestra estantería, si nuestra documentación está dentro de guardas y cuál es la naturaleza propia de nuestros materiales constitutivos, ¿no? ¿Qué tipo de documentación tenemos? Posteriormente tenemos niveles, ¿no? O sea, en cada uno de estos, de estos este, análisis tenemos un nivel específico para el, el inmueble, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a ir haciendo un análisis inductivo, empezando por el inmueble también. Dentro del inmueble, no solamente es la ubicación geográfica, sino es específicamente cuál es el sistema de construcción, cuál es la, la orientación, la distribución de, de nuestro edificio, los materiales constitutivos del sistema de construcción, si tenemos sistemas de monitoreo y control ambiental y, y un punto muy importante que nos había mencionado, el sistema de seguridad, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros planes de seguridad para nuestras colecciones, para nuestros usuarios, inclusive el personal que labora dentro de la institución? Dentro de los depósitos, ¿no? Ya del área del, de almacenamiento donde tenemos a nuestros acervos y nuestros documentos, también tenemos que considerar cuáles son los espacios. Que se tienen dispuestos para el resguardo, ¿cuál es, el, cuál es la orientación de este mismo espacio, cuáles son sus accesos, la distribución de las áreas de tránsito, ¿no? de, por dónde va a transitar el personal y el nivel de acceso, ¿no? ¿Quién tiene acceso a estas áreas? cuál es el sistema y los materiales constructivos del depósito, el sistema de monitoreo y control ambiental, si, lo tenemos, si tenemos condiciones estables, si no, si se están controlando o únicamente se está haciendo el registro, y también el sistema de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el sistema de seguridad dentro de la, de la zona de resguardo donde tenemos nuestras colecciones? Con respecto a los fondos, ya específicamente tenemos que considerar en el diagnóstico cuál es su ubicación, no la interacción de dentro del inmueble, cuál, cuál es la cantidad de nuestros acervos, no tenemos que conocer exactamente el número de ítems dentro de nuestros fondos y nuestras colecciones ¿no? para que no nos falte nada, cuál es la distribución, el acomodo dentro de la estantería, ubicarlos topográficamente para que estemos seguros, no estemos conscientes de que cada fondo debe estar en su lugar, ¿no? en el lugar que le corresponde cuál es la técnica de manufactura o las características técnicas o estructurales de nuestros documentos, la naturaleza de los materiales, la dinámica y uso de manejo, quiénes iban a tener este, acceso a la consulta, quiénes acceso a préstamo, cuáles iban a ser eh, susceptibles para poderse utilizar en una exposición y cuáles no? no. Todos estos rasgos, todos estos elementos nos van a ir dando... Eh, mayor noción dentro del diagnóstico para tomar las mejores decisiones para su conservación. Por último, también se recomienda hacer un nivel de diagnóstico a nivel de manejo y uso de las colecciones, ¿no? Analizar tanto al usuario como al personal, ¿no? El número de usuarios que a llegan a la visita. Que llega a tener visita a la biblioteca o el, el archivo, cuál es el propósito de esta visita, la frecuencia y las características del personal, ¿no? También eh, con respecto a la, al personal que labora dentro de la institución, pues la cantidad de trabajadores, eh, qué tipo de formación tienen, qué tipo de capacitación deberían tener o cuáles son también sus características. ¿no? Todos estos elementos, como les mencionaba, nos va a ayudar a determinar cuáles van a ser nuestras estrategias de trabajo. Una vez que se haya hecho todo este diagnóstico, podemos determinar cómo vamos a realizar un plan de conservación. ¿Qué debemos hacer para elaborar un plan de conservación? Pues como mencionábamos, identificar las colecciones, hacer una evaluación de sus necesidades, evaluar la toma de decisiones anteriores, porque no el hecho de, de volver a iniciar un análisis quiere decir que hayan hecho mal las cosas con anterioridad, ¿no? A veces hay administraciones que tienen muy buenos aciertos dentro de la toma de decisiones, establecer también las políticas de preservación, qué se va a preservar, para qué se va a preservar. ¿Qué se va a adquirir? Porque también hay bibliotecas o archivos que todavía están en crecimiento. ¿Y quién es el responsable de esta preservación? ¿no? Debemos de definir cuáles son los roles dentro de las acciones que se van a llevar a cabo. Y por ende también establecer un presupuesto para la conservación. ¿no? Todo esto nos va a ayudar a sustentar los requerimientos tanto técnicos como económicos y de personal que se requieran para llevar a cabo estas tareas. Y bueno, cada información, cada este, diagnóstico nos va a ir arrojando información específica dependiendo del tipo de acervo con el cual nos estemos enfrentando. Previo también a un plan de restauración, esto es con respecto a acciones preventivas y ya considerando acciones correctivas, eh, necesitamos definir dentro de nuestro plan de restauración qué debemos conservar, ¿no? Tenemos que hacer previo a un acto crítico, qué debemos conservar, cómo vamos a actuar ante cuál va a ser nuestro nivel de intervención en, en los fondos y colecciones que estamos resguardando, cómo vamos a diseñar esta propuesta de intervención y cómo y con qué materiales se van a restaurar. ¿no? Todo esto también debe estar establecido dentro de nuestras políticas o nuestros planes de preservación, de conservación y por ende también de restauración. Entonces, nuestra propuesta de restauración va a definir conforme a los principios éticos de la restauración, va a justificar la selección de los materiales y también nos va a describir cuáles van a ser los procesos de manera clara, ordenada y coherente. Dentro de la intervención, pues vimos que hay varios niveles, ¿no? Hay niveles de estabilización, ¿no? En donde únicamente se van a llevar a cabo acciones de limpieza de un adecuado resguardo, ¿no? Elaborar eh, guardas de primer, de segundo y de tercer nivel, ¿no? Y definir tal vez eh, algunos mecanismos de acción inmediata que eviten daños, ¿no? Entonces, estas son las actividades de estabilización. Ya actividades de intervención menor pueden ser acciones correctivas que eviten que se nos pierdan los documentos, ¿no? Colocar refuerzos, colocar bandas, este, colocar igual eh, a lo mejor algunas intervenciones menores ya intervenciones mayores ya conlleva considerar toda la estructura no no solamente las intervenciones o las necesidades inmediatas sino yo toda la, la estabilización de la estructura tanto física como química de los todo nuestro documento no inclusive considerando ya las características estéticas pues bueno por mi parte esto sería todo espero que eh, esta información les sea de utilidad y para cualquier duda quedo a sus órdenes y dejo mi correo electrónico y no tengo más que agradecerles. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.